Familia, aquí dicen que hacen el Caps, comentamos, estamos para darle candela a ese vicio del NBA 2K23 en el día de hoy. Deciros que se vienen cambios. Bueno, de entrada vamos a ir yendo ya para hablar con nuestro representante, creo que algo que os quería comentar. Ahí está, vuelve a la One City Plaza para hablar con Ricky, que es nuestro, creo que representante, juraría. Deciros que he estado trabajando ahí out of cams, fuera de cámaras. Espérate, algo ha dicho por aquí. Nada, que nos acerquemos a hablar con él, básicamente, ¿no? Voy a quitar por ahí la música y... en principio ya no hay música de fondo, ¿no? Que también la he quitado porque salta el copy, okay, que flipas. Ha habido cambios, ahora os comentaré, ¿no? Bueno, sentados por aquí. Hey, yeah, just got off the phone with Othello Akpan's assistant, and, the big boss man wants to see. What about? I mean, he's not one of those super hands-on GMs, is he? Nah, I mean, that's not really his reputation. So... honestly, I don't know what this is about, man. I mean, I tried to press his assistant for some more info, but all he told me was that Coach Graves will be there, too. Okay. Something about this feels off. Yeah. Yeah. I agree. You got any advice? Go in there with an open mind, see what they want to talk about, and come back here and we'll talk about it. Bet. Movidas, ¿no? Bueno, pues ahí está un poquito la charlita, ¿no? Veremos a ver qué sale de ahí. Bienvenido a la liga. Dirígete a la oficina central. Está guapo, ¿no? Que vayamos teniendo, por así decirlo, pues... pues eso, un poquito objetivos para ir haciendo y demás. Yo creo que voy a de hecho a jugar sin música ahí de fondo y tal, porque me gusta mucho el sonido ambiente y todo el rollo. Por cierto, guapísimo el estadio de Philadelphia 76ers. Ahí tenemos la zona de instalaciones para acceso al estadio. No, ahí a la izquierda, perdón, es la zona de entrenamiento, que ya he estado, de hecho, y he estado entrenando un poquito. No sé si lo puedo enseñar por aquí, en tema de insignias puede ser, no sé dónde salía esa mierda. Ahí está, ¿veis? En zona de tiro, como veis, tengo 31. Y es porque he estado, pues, entrenando, y a raíz de eso me he estado cambiando algunas animaciones de movimiento, sobre todo de tiro, ¿vale? Están mirando por ahí por YouTube algunas. Dentro de las que podía pillar gratis, he pillado algunas que me han interesado y tal. He cambiado también, por cierto, el indicador de tiro. Ahora no aparecerá el medio gancho ese que salía con el color que se iba rellenando en función de el momento en el que hacías el digamos, el tiro como tal. Ya no aparece, lo he quitado. Y pues eso, nuevas animaciones, está, como digo, viendo cositas, ¿no? Así que ahora iremos poniéndolas a prueba en los partidos que se vengan, ¿no? Hey, Olive. MP, how are you? Well, I can't complain. A little nervous, but I can't complain. It looks like you're with Mr. Akpan today. Yeah. Where is he again? Same floor as Mr. Novak. Okay. You got any advice for me? On talking to Mr. Akpan? Yeah, well, you've been working here for some time, you know. I don't really know him like that. You're a smart guy. I'm sure you're gonna be fine. How do you know I'm a smart guy, though? I can read people, and you're smart. Cool, thank you, but okay, so what number am I thinking of right now? I said I could read people, I'm not psychic. It's kind of the same difference, a little bit. It's a little different. Aren't you gonna be late for your meeting? Yeah, I probably will be. Same elevator as usual? Yes, they haven't moved. Yeah, right. Okay, well, it's nice chatting with you. I'll see you later. Good luck. Bueno, pues está un poquito la charlita con la señorita esta, que siempre es muy, muy correcta, muy educada ella. Vamos a ver qué nos comenta el general manager, ¿no? Othello Akpan se llama el colega. Vamos a hablar con él y a ver qué se viene. Come on in, take a seat. What's up, MP? Coach Graves, Mr. Akpan. What did I tell you about that? Othello, please. Ojo, se pone el tío serio, ¿eh? Bueno, de coña ahí, ¿no? So, about Shep. Oh, you too. Just listen. We knew the PR hit we take for picking you over him. But that's all just outside noise. Inside these walls, all we care about is ball. All right, well, I'm willing to put in the work. On and off the court. So whatever it takes. I actually spoke to Freddie Novak. You talked to Freddie? Did I do something wrong by talking to Freddie? Freddie's a nice guy. I like him. But all this stuff about controlling your own narrative, you're a ball player, not a politician. We put together a very specific game plan for you. You hit these goals, you're in the starting lineup. Simple as that. Bueno, pues ahí está, ¿no? Completa todos los objetivos. Partidos jugados 0 de 5, puntos, más asistencia, rebotes, tapones y robos, todo ello que llega a 60, ¿no?
Ocúpate de lo tuyo. Okay, Freddie made it seem like I had to do a bunch of PR stuff just to get my shot with the Stars. That's flat out wrong. This Shep stuff has nothing, I repeat, nothing to do with your playing time. I want you to focus on your craft, not this PR stuff. Am I clear? Crystal clear. Good. I don't need to keep you, but if you ever want to talk, or if Freddie gives you a hard time, whatever, my door is always open. All right. Thank you, Mr. Ockpim. Ya estaría, ¿no? Bella, don't mention it. Thank me by putting in the work. See you, coach. Bueno, sin más, ¿no? Una charlita ahí en la que nos vuelven a decir que nos centremos en lo nuestro, que nos olvidemos de la polémica y que juguemos lo mejor posible, que eso es lo que nos va a hacer darnos más minutos en el campo, ¿no? Ya estaría, ¿no? Ok, vale, pues tenemos que jugar partidos en teoría, ¿no? Así que vamos a darle caña. Exacto, ese es mi pelo, sin la gorra. ¿Qué pasa, Kuru? ¿Cómo estamos, loco? De hecho, lo he hecho... Yo creo que el tema está, lo comentaba ayer, ¿no? Que he escaneado, ¿no? Mi cara y el juego me la ha puesto... Como quizá demasiado blanquito, ¿no? Yo quizás soy un poco más moreno, ¿no? Pero bueno, en definitiva, bastante parecido. Bueno, vamos al lío, ¿no? Aquí en la One City Plaza. Entramos, vamos a la oficina a hablar con el tío este, ¿parece o qué? Otra vez, a ver qué nos comenta. Madre mía, estamos de chicos los recados de un lado para otro todo el rato, ¿eh? Esta gente no sabe que existen los móviles, ¿eh? You want me to come back? No, you good, you good. You sure? Yeah, I just wanted to talk with you about your meeting with Othello. To be honest with you, man, I'm a little confused. Yeah, I thought you might say that. Yeah. So you know something? Man, I'm all over it. So what's your take on it then, man? And one ear I got Freddy tell me one thing, and the other I have Othello basically forbidding me to talking to Freddy. Oh, well, he forbid you? Well, not exactly, but he's not happy that I'm talking to him. I mean, the thing is, you know, winning over the fans, I'm all for. It is my thing, it's a great idea, it's well-researched. But Rick, man, if it's me stepping on people's toes, I'm not for it. Look, I don't want to make the coaching staff angry. That's not gonna happen, all right? So what's the plan, man? Well, first of all, relax. All right, everything's fine, man. It's just a little palace intrigue. That's all. Palace intrigue? All right, sure. Look, your president of basketball ops, Phil Boyer, he's feeling the heat right now. He underestimated the PR hit that he would take by drafting you while Shep is still on the board. And optics, for better or worse, are very important for a man in his position. Yeah, I mean, he's got a career to consider, so I get it. Okay, so if you take this whole thing seriously, it'll do a great deal of getting you ahead. Okay. Well, like I said, I'm down for whatever. Just say the word. All right, that's good, that's good. But meanwhile, you still got Othello Ockpim thinking that Freddy's some existential threat. A threat? Yeah. Yo, bro, what is he, like, angling for his job? Dude is in marketing, man. I don't know. Stranger things have happened, man. Wow. I don't know. Dude seemed pretty straightforward to me. I mean, that was my read, too, but... I mean, I don't mean Othello's not worried. Look, the way he sees it, Phil's legacy is tied to you, which means that Freddy's got his ear because you come with a lot of media baggage. Okay, again, that part makes sense. Okay, plus you got the whole data-driven angle. You gotta remember, Othello's old school, like a real scouts and chalkboards type. Yeah. Thinks that anybody with a computer is trying to push him out the league. Right. All right, so all I'm saying is you gotta walk a real fine line here, man. I mean, goes without saying, you have to perform. Yo, the funny thing is, that does not seem to be the focus right now at all. Like, I mean, you want the money, right? Hey. Then this all comes with it. Hey, I ain't complaining. I just think it's funny, man. Look, all this means is that we gotta be delicate, all right? So instead of launching this, you know, full-on PR blitz, probably on the lines of what Freddie would want, let's dip our toes in this whole plan to win over the fans. I think I know what you're saying. You want slow play. Slow play, oh, exactly. All right. It's not like we won't do nothing. We'll just ease into it. Keep Othello and Freddy happy, which keeps Phil happy. Okay. Which makes us one big, happy, slightly dysfunctional family. Okay. I can... It's all making sense now. So when we start, man? Well, Mila and Ashley are running point on this, so I'm sure they'll hit you up when they got something to say. Yo, let them know whenever, wherever, it don't matter. I'm there, I'm your guy. Okay, I get it. Look, in the meantime, you just focus on ball, all right? Hit the goals that Othello and Coach G gave you, win some games maybe, and we're gonna be golden. Win some games? I'm just saying. Hey, that ain't no issue. Yeah, I didn't think it was gonna be. All right, then. All right, get out there, man. Vale, oye, pues bueno, ahí está la charlita, lo mismo, ¿no? Que nos centremos a lo nuestro, que nos quitemos de tonterías de que la presión de esto y de lo otro, que nos olvidemos de la prensa
y que vayamos a lo nuestro, que es a jugar y ganar partidos. Como si dependiera solo de nosotros, ¿no? Pero bueno, ve a la pista a jugar el próximo partido. Pues vamos para allá, ¿no? Arre un poquito de caña. Me toca un poco ya la moral que vayamos con la ropa esta de tirado todo el rato. Pero bueno, tampoco me quiero gastar créditos en ropa, sinceramente. No sé si habrá gratis por algún lado. O sea, sé que aquí hay una pista. Pista no, o sea, una tienda como tal. La tienda está en NBA. Igual aquí podemos comprar algo, ¿no? De ropa y tal, para variar. Que por cierto, una vez que sales, que es lo que yo pensaba, ¿no? Una vez que sales de la zona de partido, te cambia la ropa, ¿no? Automáticamente. Bienvenido a la tienda. Vale, ¿me puedes decir qué puedo pillar por aquí o qué? Abrí el menú de la tienda, a ver qué hay por aquí. 2K League, NBA League. Bueno, da lo mismo, ¿no? Esto es como más chandal y tal, ¿no? ¿Cómo que vale 8.000? ¿What? Es carísimo, chaval. ¿Y esto es lo único que hay? Bueno, pues nos vemos. Chao, chao, chao. Hasta luego. ¿Hay tienda de outlet o algo aquí por aquí? ¿O no hay de eso, tío? ¿Qué pasa, Cocho? Pues aquí estamos, tío, dándole caña. El primero lo tenéis ya subido en YouTube. Y aquí estamos con el siguiente. Nada, pues vamos con la ropa de hecho polvo. No me gasto yo 4.000 créditos en ropa ni de coña. No me los he gastado en animaciones para el tiro libre, si me das de esas. Me lo voy a gastar en ropa, ¿estás loco? Que va, que va. Vamos por el partido y a ver qué tal, ¿no? A ver si el rival es un poquito más accesible dentro de lo que cabe. Aunque van a ser todos muy complicados, yo creo, ¿eh? Entrar al pabellón, solo para jugadores. A ver qué se viene, ¿no? Marca el ritmo. Aquí tenemos supuestamente el pase este de fotografía. Si voy lento, ¿nos hacen fotos o algo? Es que tampoco puedo ir muy lento. Así voy andando. Full role player, ¿no? Hola, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Un placer, hasta luego. Vale, lo dicho, vamos para allá. Estas son las animadoras, entiendo. Vale, ya estamos aquí, ¿no? Se viene. Jugamos contra Milwaukee, creo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Aparecía justo detrás de mi cámara. Vale, pues estamos ya ready, ¿eh? Ya me podían regalar ahí alguna ropa así como de calle del equipo, ¿no? Para variar, estaría guay también, ¿eh? Vale, pues ya estamos. Está guay como entras en el partido, ¿eh? Como que no hay momento de carga. Bueno, ¿qué he hecho ahí? Directamente empiezas ya a tope, ¿no? Vale, voy a calentar un poquito, ¿eh? Lo que pasa es que... Ah, vale, entrenamos aquí, hacía yo. Digo, ¿por qué está la cámara? Sí, mira, estoy entrenando aquí y todo, ¿eh? Vale, a ver, he practicado... Como te digo, diferentes tiros y tal. Pero claro, ahora voy sí lo del tema del indicador y va a ser más difícil, ¿no? Seguro, ¿no? Vale, se ha entrado. Como pronto. Casi, excelente. No, ha sido el nuestro el canto entonces. A ver este. Y tarde. Está bien, calentar un poquillo, yo creo. Bueno, ya. Unos tiritos y a por ello, Sin medio de tarde, marcaje, no sé qué. Bueno, pues al lío, Vamos para allá, a ver qué tal arranca esto, gente. Ahí está la charlita previa. Y nosotros que nos vamos a darle caña a ver cómo va eso, ¿no? Yo lo que no sé, por cierto, si tengo por aquí alguna opción que debería de poner en tema de sonido. Tengo desmarcado el de presentador, volumen de altavoces y música del pabellón. Esto es, exacto, está bien, ¿no? Sí, vale, pues ya está, vamos al lío. Y a ver si tengo desmarcado algo con lo que no escucho yo al entrenador o algo de eso, ¿no? Vale, pues vamos al turrón, tío. Me salto esto y esto ya arranca, ¿no? Supuestamente. Evidentemente estamos de suplentes, ¿no? Los Bucks ganan el... Vale, ahí empieza la movida. Buah, tenemos enfrente a Antetokounmpo, ¿eh? Qué locura, ¿eh? 19-12. Y entramos en emparejamiento con Crowder. Ok. Vamos para allá a ver qué tal, ¿no? A ver cómo se pone la cosa en el primer partido, tú. Aquí está el Crowder este. Antetokounmpo en el exterior. Ya me la valía. El balón a Crowder. Por debajo. López ofrece un bloqueo. Crowder tiene el balón. Embiid se encarga de su defensa. Vale la canasta. Falta, tío. Lástima. Estaba bien visto lo del tema este del tapón, pero lo que sí que quiero hacer es quitarlo del tema del temblor de la cámara, ¿eh? Ahí está, no quiero temblores de cámara. De la mejor manera vamos, posible. Vamos. Venga, tenemos ahí jugada ya. Nos abrimos.
La juega Harren. El balón le llega a Embiid. Nah, y Embiid se la va a hacer él solo, parece, ¿no? Aquí tenemos a Harden. Otra vez Embiid. Vale, 4 segundos. Impresionante. La suerte le abandonó. Y comienza. Qué pena, la tío. Los Bucks. Venga, vamos para arriba. Posición exterior para. Lo que sí que quiero mirar, que me he puesto lo del tema de indicadores en el juego. No sé si me tengo que quitar alguno. Todos los tiros, información de tiro, ¿no? Detalles de tal, indicadores de pick and roll. Nada, creo que está bien, ¿no? Era esto, ¿no? Enciendo, apaga los indicadores del juego. Información de tiro. Yo creo que está bien. Lo que pasa es que arriba he puesto también que me avisen con movidas. Pero creo que todo eso está bien colocado, ¿no? No sé si eran ajustes de mando igual. Indicador de tiro. Momento del. ¿O qué estaba mirando yo? Yo estaba mirando configuración como tal, ¿no? Vale, ajustes de mando. Icono de pase, control de recoger, indicador de marcaje, indicador de a quién defender. Sí. Todo esto está bien, ¿no? En principio. Normal, avanzado, 2 contra 1. Todas estas miras al principio son tantas cosas, tío, que. Creo que sí que está bien. Que no saben lo que estás tocando, ¿eh? Mira Harden, ¿eh? A ver si luego nos da algún baloncito, hombre. López ofrece un bloqueo. Uy, uy, va a pasar al mío. En el reloj. Vale, vale, estaba tapadísimo. Vámonos. Vamos con una C, a ver si lo mejoramos, tío. Tienen el balón. Van perdiendo. Entramos por aquí, nos va a venir el pase, ¿eh? Creo. No, nos abrimos. Harden en el exterior. Uah, la tiene hecha Harden. Tira por encima de Holiday. ¡Vamos! Vale, 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 vale. La suspensión hacia atrás era completamente innecesaria, pero la canasta vale igual. El balón le llega a Portis. Me quedo cubriendo aquí el de fuera. Bueno, ya me están haciendo aquí la de Dios de los placajes. Ah, bloqueos por todos lados, si no hay manera, tío. Venga, vamos, vamos. Ojo, me la han pasado, tío. A todo aquí. Y nos movemos. Un bloqueo aquí. Yo creo que me tengo que abrir ya, ¿eh? Arrastro ahí un poquito a mi marca. Se la va a hacer el Harden otra vez, ¿no? Entera. Anota apoyándose en el tablero. Volando, ¿eh? Tienen la muñeca final. Volando, mi colega el Barbas. Escándalo al final del partido. Si siguen anotando a este ritmo, a ver, aquí fuera. El resultado final será muy abultado. Holiday. Vale, buenísima. Vámonos. Marcador desfavorable para Filadelfia. Hay que abrirse. Nuestro curro estar ahí abiertos, ¿no? Estamos a 6 por debajo. Pero júgatela, ¿no, amigo? 5, 4, 3, 2, 1. Ha tirado tiempo, pero no entró. Ay, qué pena esta, ¿no? Busca hacer bloqueos en ataque, te sube la nota y es muy fácil de hacer. Yo lo que sí, Mark, estoy jugando, yo no sé si... Es lo que comentaba ayer un poquito, ¿no? Que igual la gente que lleve ya tiempo jugando al NBA 2K o que tenga, en definitiva, mucho conocimiento del baloncesto y se va a moverse bien y tal, entiendo que igual no juegue como yo, ¿no? Pero yo veo también chulo, tío, el hacer un poco lo que te pide el entrenador, ¿sabes? Sobre todo al principio acabamos de llegar al equipo, ¿no? Entonces, si te fijas, lo he puesto automático para que me ponga siempre la jugada que hay que hacer, ni siquiera tenga que pedirle información al juego, y ya me limito a hacer un poquito lo que el juego me dice, ¿no? Y así, digamos que me obligo a jugar con la jugada real de la... El dominio ha sido total que pretende hacer el entrenador como tal, ¿no? Y no voy por así yo decirlo marcando el ritmo recién llegado, ¿no? Que se supone que yo debería, pues... 2 minutos y medio de juego en este segundo... Jugar un poquito al... Aceptando que tengo un rol más secundario, terciario, ¿no? Vale, aquí me la han puesto. Voy a abrir, a ver si este mete. Ahora no tengo por aquí. Si no le ponen nada, pues hago un poco. Aquí me dicen que me quede quieto, ¿no? Pues aquí me quedo. Si no me piden nada, pues intento improvisar un poquillo. Pero en cuanto me ponen jugada, pues intento hacer un poco lo que me van marcando y tal, ¿no? Sí, luego un poquito más real, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que al final te ves a todos los que lo hacen por aquí y tal. Espera tú este. No. Clava la suspensión. La quemada, Julio. Contra este que hacen, hacer que tiran todos de, yo qué sé, que van todos ahí en plan volando, ¿no? Busca su primera canasta. Siendo como ya la estrella del minuto 1, ¿no?
Vale. Buah, si me hubieras pasado a mi compañero. No está mal, no está mal. El juego del segundo cuarto. Con esta igual a su promedio. 4 de 8 tiros este partido. Un 50%. Lo de FP, que es forzar pérdida. Se entiende como eso. En la banda. Boris con la bola. No, hay que hacer este, se va a meter, yo creo, ¿no? Lanzamiento desde casi 6 metros. La canasta es de Portis. Ah, faltas personales, vale. Que vale, se vale. Iba a ir al descanso sin anotar, pero total, que es negativo. Vale, me quedo por aquí. Aquí está Maxi. Por encima de Ingram. Vamos ahí. Otra vez. Ya cuando poco a poco vaya viendo un poquito, vaya pillando un poquito más dinámica, probablemente actúe más rápido, ¿no? Ahí, por ejemplo, he visto que, se, que me han quitado lo de quedarme ahí. Me podía haber movido más hacia adentro y haber pedido el pase, ¿no? Pero como voy un poco lento en ese sentido, pues me cuesta un poco al principio. Pero bueno, poco a poco. Aquí ya me están pidiendo que me abra. Aquí está Milton, cubierto por Carter. Milton progresa. Embiid con el bloqueo. Se viene. Están haciendo una jugada entre ellos, ¿no? Por la izquierda. Posición. Exterior para Maxi. Suelta el triple. Milwaukee atrapa el rebote. Bueno, están dando una paliza pero de locos, ¿eh? Ante es que el 76ers este tiene una pinta de equipo malo que flipa. Pero bueno, me da igual, ¿eh? Al final mi intención en este 23 es sale tras pegar aprender la a jugar. Izquierda del aro. Y así termina la primera mitad. Uno de los dos. Esta la pelea el niño negrito que se convierte en profesional no tenía ni para zapatos. ¿Cuál, tío? Dice el temperamento. Estamos. Por 18. Probablemente la haya visto, seguramente. Pues de Netflix me la he visto todas. Me encanta, tío, el básquet, así que seguramente. Es buen equipo, Embiid y Harden son superestrellas. Sí, pero nos están currando, ¿no? A ver, entiendo que el Boston es mejor y que pues el del Antetokounmpo este también es una barbaridad, ¿no? Igual luego salen equipos un poquito con más opciones, ¿no? Pero vamos, nosotros, yo tampoco estoy jugando apenas. Lo que estáis viendo ahí es la simulación como tal del juego sin nosotros. Y ya habéis visto la diferencia, ¿no? Que podamos ver algo reñido. Ya, buena idea, pero pronto, Giannis Antetokounmpo. Yo tardé unos años en el 2K11 en ganar el anillo con los Spurs de Ginobili y Parker, Mitiquísimo. Y de, bueno, y también estaba ahí el otro, ¿no? El, ¿cómo se llama? El que era muy grande. Era Parker, Ginobili y un tercero, que no me acuerdo el nombre. Vengamos ahí. A ver qué se viene aquí. Segunda parte. Nos ponen que nos quedamos por aquí. Minutos del tercer cuarto. Venimos. Vale, parece que está jugada para nosotros, ¿no? Aún no ha sumado puntos. Esa es, papá. Está guay, ¿ves? Nos van dando alguna que otra de vez en cuando para que seamos nosotros protagonistas. Pero la realidad es que vamos entrando poco. Yo querría esperar que con el tiempo nos fueran a dar más importancia en la jugada. Eso estaría guay, ¿no? Pero por ahora, pues bueno, tenemos más típicas jugadas para posicionarnos en un sitio y arrastrar al defensa. Es así de simple. Para que ellos hagan lo suyo por otro lado, ¿no? Melton en el exterior. Bloqueo de Harrell. Vamos por aquí. Nos quedamos aquí. Melton en el exterior. 6 en el reloj. Tira por encima, se la hace, ¿no? De Allen. Y rebote de Melton. Creo que se precipitó con la mecánica para lanzar antes de que llegara. Venga, a tapar, el defensor. El balón le llega a Carter. 60-44, tú. Qué curra. Boris con el balón. Bueno, en serio, desde ahí no lo mete ni coña, ¿no? No anota el triple. Puede que le haya extrañado encontrarse con tanto espacio y por eso ha fallado. Ah, vale, voy a perder, vamos a tocar atrás. Esa es asistencia, let's go, vamos. Duncan. En esta segunda parte. Ahí está. ¿Cómo se llama de nombre de pila, tío? Esperanzas intactas. Venga, tapo aquí. Carter se mueve. Se la va a hacer, ¿no? Hostias. Cubierto por Milton. Vamos. El tiro de Allen. La ventaja es contundente. No, vale, venimos va aquí. Fácil remontar, pero no hay que perder la esperanza. Un bloqueo por aquí o algo. Queda tiempo más que de sobra. ¡Qué buena! Vamos, ayuda en el bloqueo, let's go. Bonita asistencia. Pero yo entiendo que si me pidan que me ponga por dentro, entiendo que lo que habrá que hacer es un bloqueo. De posesión y el del partido. Aunque a veces te marcan hacer bloqueo, otras veces no, pero. Carter, 15 segundos. 60-50. Llega Portis.
uno y se acabó, ¿no? Vale. Los Bucks fallan una vez más. Se nos fue. Termina el tercer cuarto con una gran. Sí, lo de duchar los rebotes un poquito y tal en defensa. Sí, lo que pasa es que no me suelo meter mucho, también te lo digo. Porque tampoco sé muy bien cuándo el mío se va a desmarcar, cuándo no. Intento no cerrarme mucho al que estoy cubriendo. Pero bueno, poco a poco. Supongo que falta todavía de nivel, ¿no? Nos meten a falta de 17 segundos para el final del partido, ¿eh? Madre mía, qué regalo, ¿eh? Oye, pues está la cosa igualada, ¿eh? 82-78, tú. Vale, espero que este tío se abra y todo con él. ¿Yo qué tengo que hacer? Justo ir para el otro lado. ¡Ojo! ¡Ay, vacío! Falta. Expulsan al Tucker este. Bueno, lo que faltaba ya, ¿eh? Pero la que tiren, ya vete directo al rebote, ¿no? Sí, en vez de estar por ahí haciendo el bobo, ¿no? Bueno, pues ya estaría, ¿no? Ha anotado los dos tiros. Los dos. La ventaja es de 6 puntos. Esos tiros libres han sido fundamentales, Sixto. Ha decidido el partido. ¡Melton! Venga, tira. Nah, se acabó, ¿no? Con la victoria. Bueno, ha estado ahí, tío. Ha estado ahí. Partido muy difícil, la verdad. O sea que, bueno, hemos intentado ahí sacar lo que se ha podido. No ha sido un partido malísimo. Creo que hemos mejorado. B negativo como nota de compañero, que no está mal. Y, bueno, al final tampoco ha estado tan dispar el resultado, ¿no? En relación a cómo han quedado ellos y nosotros, ¿no? Vale, subida por ahí de insignias. Anota 5 tiros de cualquier parte. Hay que seguir trabajando ahí, ¿no? Nos dan los VCs. Y nosotros que avanzamos a ver qué se viene por aquí, ¿no? En principio tenemos igual la típica, el típico postpartido, no lo sé. Ya queda poco para el FC24. Queda muy poquito, Jesús. Menos para el NBA 2K24, que va a ser el que pille yo de esos dos. El FC no. Vale, pues tenemos aquí algo, ¿no? Vale, pero es por aquí, ¿no? Escucha lo que tiene que decirte Ashley. Ashley era la de la coletita, creo, ¿no? Me parece. A ver qué quiere la colega. Hola, Ashley, ¿qué dice? What up, Ash? Press? No. I gotta show you something. Just watch this. Bueno. Hey, what's MP stand for anyway? Sounds like a phone to me. Y'all got that MP29? That Nokia joint? No. I think it stands for mostly pathetic. No. Major pose. Missed the point. Musty pillow. Oh! Yo, why is that so funny though? I think it's because she's an agent. Usually they're not funny, they're just suits. But this agent, she's very funny. Oh, yeah. They're supposed to be friends with everybody. You know what I mean? That's kind of their deal. Right. That right? is my deal. I'm either your friend or your worst enemy, and Ooh. Nothing in between. You still salty Ricky Bennett didn't join your agency, Barbara? Oh, come on now. I was just trying to help a brother out. It's not my fault that he doesn't understand the rules of the game. Oh, Shep, you know, I got a serious question for you. Why can't you be more of a leader like MP? Why are you gonna be so gosh darn selfish all the time? Man, anyone looking up to that bum now? Good luck leading a team when you buried on the bench. But you know who I really feel sorry for? Like, honestly, his girl. All these NBA players. She stuck with that clown? I mean, realistically, man, he probably got a whole closet full of cardigans and pleated khakis. She'll figure it out. Speaking of, yo, Mila, your boy's single. Hit me up if you ever want to see what it's like to be with a real man. Wow. Oh, I am not touching that one. Yo, this episode is going to do numbers, bro. Was there ever any doubt? Hey, Shep, any final words you want to say to MP? You know, before the camera dies, because we're making this fire content right now. Yeah, for sure. I just want to say, your game's trash, your agent's trash, your girl's trash, and you're trash. Did I forget anything? Girl, agent, no. I think you got that covered, buddy. And the next time I see you, I'm going to tell you that to your face. Other than that, you know, just wishing you many blessings, brother. Qué tío más pesado, loco. Madre mía, tú. Why would he even mention me? Is he Shep? Does he need a reason? Yeah, no, he does not. Clown. Look, this means nothing. It's just some loudmouth being a loudmouth. But you do have that Top Takes Daily interview tomorrow. And they are absolutely going to want to ask about this, given how inflammatory it was. Like I said, it's no big deal. It is no big deal, but we are going to obviously need to strategize your response, okay? So meet me at the business hub after you finished up here.
and we'll go over whatever it is we need to go over. Yeah? Okay. Yeah, yeah. I appreciate you, Ash. Always keep me in the loop, no matter how painful it is. Thank you. It's literally what you pay me to do. But, yeah. See you in a bit. Bueno, pues un poco pesado el colega ese, ¿no? Gwen saca un vídeo de desmonta a MP. Tenéis que verlo para creerlo. Bárbara Berry dice no sé qué. MP va a dejar el chip, digas lo que digas. MP tiene que retirarse, nadie le quiere. Está guapo, tío, está guapo, ¿eh? Toda la dinámica esta que te meten de cinemáticas. Todo el tema este que hay, digamos, de la historia de inicio y tal en el juego está chulo, ¿eh? Está bastante chulo. Y, tío, lo que te dan ganas también es de jugar. O sea, tengo ganas de jugar partidos, pero con tanta cinemática que nos meten, se te hace como larga la espera, ¿no? Pero está guay, al mismo tiempo también es divertido todo lo que te van contando. Así que, en ese sentido, mola, tío. La verdad que está chulo, ¿no? Así que, bueno, entiendo que ahora lo que tocará será la entrevista, ¿no? Bueno, ahora tiene prioridad para la entrevista de Top Takes Daily, ahí está. Supongo que tocará la entrevista y luego nos darán opción de seguir jugando partidos, entiendo, ¿no? Que igual tienes esta opción de pasarte las misiones estas e ir jugando a tope, ¿no? Pero, hombre, ya que están, pues evidentemente las vamos jugando y tal, ¿no? Es una pena de ser prácticamente igual todos los años, ¿no? Hombre, es que también al final es baloncesto, John. Al final tampoco puedes pedirle peras al olmo. Y a nivel de historia como tal, yo creo que igual te refieres un poco a la historia, ¿no? De cada año, que es muy parecida. Pues que al final, ¿qué van a hacer? Si es que tampoco, ¿no? Hay una opción de maniobra muy amplia, ¿no? También era el primer juego que digamos que no explota brutal, yo creo, la capacidad de las nuevas consolas. A ver este 24 qué tal, ¿no? Vale, en teoría es aquí, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta la coleguita. Ash, not one chair? I don't do chairs. So what about your guests? We all just gonna stand? Stare at you? Guests? No. Did you come in here to drag me from my office decor, or do you want to prep for Top Takes Daily? Let's prep. Great. All right. No tiene silla la so colega, obviously, ¿sabes? What Shep said was beyond the pale, but you've already been memed to death on social media, so it's not like it's going anywhere. You know what, Ash? The more and more soon. I think about Shep right now, the angrier I'm getting. So I'd rather not talk about this. Okay. Be that as it may, you will have to talk about it, and Mila? You can't you spoke about Mila lose on your TV? Cool on national television. I don't care about TV. That is not cool. I'm sorry. Do you think that this is a prestige TV show? They're gonna ask you about it, you're gonna talk about it, and you're gonna get your emotions in check. Do you understand? That was not acceptable. Sure. Tell that to him when you see him in person. Oh, I will. But when you talk about it on TV, because believe me, you will have to talk about it on TV, you need to keep an even keel. You can say that the comment was unacceptable. You can even call him trash if you want. But isn't I don't that care. Basically losing my cool again? Not if it's true. Okay? The main thing is you need to keep your cool so that it doesn't look like you're about to attack Kendrick Perkins for bringing it up on television. That's going to make you look weak. Okay. I can get with that. You could play the disappointed parent card, right? Oh, I expected more from my fellow man. The NBA is a brotherhood. Blah, blah, blah. Whatever. Mm-hmm. Mm-hmm. High road or low road, right? No, they're both the high road. Both the high road, just different flavors. But the key is you gotta be authentic, all right? You need to be you. You just need to be the calmest, most mature version of yourself possible. Yeah, that's kind of like when I was in college. It kind of reminds me of that Mm-mm. time. When... No, I don't have time to go on a trip down memory lane. Do you have anything else to say about Top Takes Daily? No. I have no more questions. Excellent. I'll see you at the studio. I'm gonna meet you there. I need to lay some ground. Inmortal esta tía, eh? And I also want to be there in case anything crops up last minute. Does that sound good? Sounds like a plan. Again, thank you for your advice. Thank you for... Mm-hmm. ¿Te vas? Gracias. Get some chairs in here next time. Engage your core. Sit on the yoga ball. Bueno, pues ya estaría un poco la charlita con la colega esta, ¿no? He conseguido unos minutos con Josh Gidey, es un tío listo, te irá bien hablar con él sobre la adaptación a la liga y todo eso. Vale, muy bien, bueno, ya se verá. Vamos a lo nuestro, ¿no? Reúnete con Josh Gidey cerca... Ah, mira, directamente vamos a por eso, ¿no? Vale, vale, nos avisa un poquito por el móvil y vamos para allá, ¿no? Vale, pues vamos a ver por aquí qué es lo que se cuece, ¿no? Ver estudio Top Takes Daily. Ah, pero tengo que ir por aquí arriba, ¿no? Mira, es en patines, tío. Que ahora sí mola, tío. Así los paseitos estos. Y este en alfombra mágica, Flipas. A ver, es un poco coña lo que tenés por aquí, ¿no? Pero
Está guay, está guay. Ya os digo, me mola mucho el rollo, de la ciudad, de la nueva, digamos, de Next Gen. Ha salido, por cierto, la ciudad del 24, ya se ha, bueno, la han filtrado, no, la han enseñado oficialmente en la versión current. Pero en nueva generación creo que aún no han comentado nada. ¿Qué pasa, mano? Muy buenas. Le suda tu vida, eres como un muñeco de... Eres, pues, básicamente... digamos un poco el trabajo, ya está, ¿no? Como que le interesa lo suficiente para que ella le vaya bien en el trabajo y ya estaría, ¿no? Lo demás le da un poco igual, ¿no? Bueno, buen paseo por aquí, ¿eh? La verdad que la ciudad es flipas de grande, ¿eh? No creo que podamos entrar en todos los establecimientos estos, pero hay un montón de cosas, tío, está guay. Mira, también hay bicis por aquí. Está chulo, la peña ahí en skate. Vale, Top Takes Daily. Vamos a ver qué se cuece por aquí, ¿no? Está guapo, la verdad que la sensación está muy chula, tío. Lo que tienen conseguido aquí en este juego creo que es este año en luz de lo que pueda o puede tener actualmente el modo carrera y tal. Una pasada, tío. Bunch of hopefuls. Okay. Try and ride your coattails. And here he is. MP, my name is Jocelyn Davies, executive producer for Top Takes Daily. So nice to meet you. It's a pleasure to meet you as well. As I was telling Jocelyn earlier, we are open to any discussion involving One Chef Owens, but we do expect those questions to be... Ah, pero tengo skate ya, Mark. And yo pensaba que no me lo habían dado todavía, tío. Quickly from any given question, we expect that desire to be honored. And as I was just explaining to Miss Saint Germain, this is a reputable program on a billion-dollar network. We take procedures and standards very seriously, and we'll of course treat MP. No snacks in the dressing room. Oh my gosh, I will take care of Second it. Second day this week. Got it. Yeah, it's done. Chips, billion-dollar network. Crackers, popcorn. Got it. Got it. Thank you so much. 60 seconds. Thank you. Very reputable. That's Stan right there. We'll of course treat MP with the utmost respect and professionalism at all times. Will you guys have snacks? Oh yeah, we got snacks. Hey, and I'm good. Let's do it. Jocelyn, I mean it. Okay? This is not the day for Kendrick to try to go viral over anything. Are we clear? Ash, like... Loosen up a little bit. I can handle Perkins. That's no problem. See? MP's a big boy. He can take care of himself. Oh, of that I'm sure. So yeah. But I can take care of myself. Okay? Let's not forget that. Okay. You ready to head a set now? Yeah. Te vas a cagar. Everyone, I'd like to introduce MP. Hey, how's it going? Sam Woods. Big fan. Nice to meet you. Thanks, man. Of course, you know JJ. My guy. Good to see you. And Kendrick. Hey, what's going on, superstar? Awkward. All right, you're gonna sit right here adjacent to me. Thanks. Bueno, a ver qué se cuece. Thanks, everyone. All right, everybody, we're going live. Thanks for coming on the show. Here we go. Anytime. Just follow my video. 4, 3. And welcome back to Top Takes Daily. And for our next segment, we are joined live in studio by the guy everybody is talking about, our very special guest, MP. Welcome to the program. My man, thank you guys for having me on. Yeah, thank you for joining us. Now, I know this might be a sensitive subject, but I just want to get right into it. We all saw what happened on draft night. Yeah. But we haven't heard your side of the story. So I'm wondering, how does it feel to be on the receiving end of empieza ella fuerte el colega. Reaction like that on what should be the most enjoyable night of your life. Si no es por la prensa, ni me entero, gajes del oficio. Creo que gajes del oficio. That just comes with the territory, you know? Like, we make a lot of money, and it's all because of those passionate fans out there. Night in and night out, coming into the games and showing their support. It's because of them, you know what I'm saying? And yes, the fans are free to express their feelings however way they want, but it don't matter to me. I mean, are we serious right now? Listen, MP, with all due respect, do you expect us to believe... Mira, el padre de LeBron James. If I'm my own so-called fans were booing me, that wouldn't sit right with me at all. Yo, Kendrick, my man, it doesn't bother me. You know what I'm saying? Like, I know in the long run, people will come around and, you know, see what I'm all about. You know, and that's just giving everything that I got to this game. You know, not only to the team, but to this city, man. You know, it's my job. Proving my worth to these fans is my job. You know, so I know right now they may be booing, but soon enough they're going to be cheering for me.
MP, let's stay with the draft for a moment. Mm-hmm. A big part of the reaction to your selection was the fact that Shep Owens, your biggest rival, was still on the draft board. That's right. But a lot of people think he has the higher upside due to his athleticism and the fact that he has loads of untapped potential as a relative newcomer to this game, whereas you've been trying to work on your skill set for the last decade plus. How would you respond to people who think you've got the higher más floor, una anécdota, pero ¿cuántos años tiene el colega este? ¿30 o qué? No sé, nos compara como si nos lleváramos 200 años, ¿no? Bueno, ¿qué le dirías a quien afirman que no eres tan bueno como te crees? Shep es un atleta, yo soy jugador de baloncesto, entiendo por qué lo dicen, pero no lo comparto. Está guay que las opciones que te dan realmente son muy parecidas, cualquiera de las dos podría ser buena opción, y en verdad eso, por así decirlo, te lo complica un poco, ¿no? A la hora de decidir. Porque, por ejemplo, en FIFA ocurre cuando hay entrevistas y tal que sabes de sobra la que tienes que decir, ¿no? Por las otras dos no convencen, ¿no? Pero mola. I understand where that view comes from, but I don't share it. And why is that? It's because basketball is about a lot more than athletic ability. I mean, what is it all about? Like, what is your opponent doing? How can you stop them? What are your teammates' strengths? How can you empower them to play the best basketball that they can play? Almost like a chess match. Absolutely. A complete chess match. Thank you. Athleticism is a tool. But that's all it is. It's a tool. It's like giving a power drill to a baby. But that doesn't mean that the baby can build you a house just because he has that power drill. You feel what I'm saying? Mm. Oh, time out. Did I mess your head up with that one? Are you calling Shep Owens a baby? I think so. No. Don't. What I'm saying is it's just a metaphor. So let's not read into that a little too much here. MP, you know we keep it real on here. I gotta ask you, man to man, how do you respond to Shep Owens calling you out on the reality show? Oh, wow. This dude took shots at you. He took shots at your family. He even took shots at your girl. What do you say to something like that? Es una basura de ser humano. A mí me daría vergüenza. Tiene que madurar. Ey. You know, I'm gonna say this as calmly as possible. Because at the end of the day, it's disappointing to me. You know what I'm saying? I mean, to me, basketball is a place where you express joy. Yeah, I want to beat my opponent, don't get me wrong. So in the heated moment, words do get exchanged. But to talk about another man's family? Like, fam, I'm embarrassed for him. My man has a lot of growing up to do. Well, what I want to know and we want to know, the next time you two meet, are you going to exchange words? Are y'all going to exchange words? I don't know. But I'm sure there's going to be a discussion, that I can promise you. You know, I'm not expecting him to change his stripes. You know, he is who he is. You know, so when someone shows you who they are, you believe him. Mm. That's it. You know, that's what my parents told me, and that's just how I live. Well, this has been unforgettable, and I'd love to continue this conversation, but unfortunately, we are out of time. MP, thank you for joining us. Wait, so that's it? It's been a real pleasure. Yeah. Yeah, and we got to wrap things up, but you have been a tremendous sport. And we really appreciate you answering the tough questions. We wish you all the best, you and your family and your girl. Coming up next, we talk early season contenders and pretenders. But first, this commercial break. En fin, ¿no? Bueno, pues ya estaba la entrevista, está divertida, ¿no? Las fuerzas de Sinister dicen que están contentos con la forma de defenderse de MVP. MP tiene no sé qué, no sé cuánto. Siento decepcionarte, MP, pero supongo que... me hace falta madurar, chip, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, movidas, ¿no? Movidas que han salido por ahí un poquito. Dijiste el pabellón y jugar el próximo partido. Vale, la movida está en que me apetecería, antes de irnos al pabellón, que está tomado por culo. Bueno, realmente está un poco más lejos incluso donde quiero ir, que quiero ir a entrenar, tío. Pero lo que... Bueno, aquí tengo para ponerme música, que lo que hace es quitarme el sonido. Vale, ahora la movida es ¿cómo quito la música? Aquí tengo el móvil. Esto es lo de la cámara. Vale, y aquí me quito los cascos, ¿no? O sea, no tengo opción todavía de ponerme el patinete este, ¿eh? No sé muy bien cómo se pondrá. Interactuar, equipamiento, alardeo, sprintar, buscar estación de metro más próxima. Monopatín. Espera, que igual sí, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? Ah, aquí sacas el balón. Balón de dribbling. Vale, tenemos el monopatín, let's go. Ah, pues sí que estaba ahí en el alardeo. ¿Qué hago en el alardeo? Ah, mira.
Me puedo hacer ahí un manual, ¿no? Con el alardeo, está guapo. Vale, mucho mejor así, la verdad, Está bien ahí el entreno de piernas. Un poquito de cardio, pero yo creo que mejor así, más rapidito, ¿no? Quiero ir a la movida esta, tío, al entrenamiento. Para practicar allí, pillar algunos puntillos. Que supongo que allí algo nos podrán dar, ¿no? Entiendo que supongo que después de cada partido tendremos la opción de ir al entreno, ¿no? Aquí podemos comprar cosillas, ahí está lo del pabellón y lo del entrenamiento en teoría estaba por aquí. A ver si lo encuentro, tío. Juraría que estaba aquí a la izquierda, ¿no? A ver. Es aquí, sí. Vale. Ahí está. Vamos para adentro, ¿no? Curioso que parte del logo del programa de TV sea del micro de radio. Si le das a saltas y puedes hacer algún truquillo. En algunas vallas puedes grindear, ¿eh? Hostia, está guay. Sí, grindearlo, de hacer ahí como deslizarte, ¿no? Está guay. Vale, tenemos. Comienza ejercicios. Vamos por ello, ¿no? A ver qué nos viene. Vamos a darle caña. Entrenamos, gente, un poquito, ¿no? A ver qué entrenos se vienen, gente. Venid. Creo que tú puedes elegir lo que quieres o directamente te vas a los entrenos que te dan esta peña, ¿no? Atravieso todo el mundo, soy un máquina. Estamos sacando poco provecho de las oportunidades y contraataque, así que vamos a trabajar eso. Vamos a centrarnos en conseguir canastas fáciles en transición. Vale. Contraataque 4 contra 3, 10 intentos para anotar, 7 segundos para intentarlo. Vamos al intento oficial ya. Uy, me la han cortado, ¿no? Hostias, chaval. Vale, tenemos otra. Se la cocina el solo y para adentro. Vale. Va Maxi. Complicadita. O sea que se la cocinan ellos solos siempre, ¿no? Parece. Es como, bueno, pues si no me vas a pasar la pelota, poco puedo hacer yo. 6 segundos. Ah, salgo yo, tío. ¿Vale? Era arriesgado ese pase, ¿eh? Pero bueno, ha salido bien, ha salido bien. Vale, 5 segundos. Abre, abre el de la... Ay, pero tío, pásasela al de la derecha, hombre. Madre mía, qué chupones esta peña. Me voy a intentar abrir a ver si me ve el colega. Pásame, pásame. Nada, hace lo que le da la gana, ¿eh? ¿Vale? Rebotito. Nada, pero no cuenta ya, ¿no? No le dan más chances. Vale, se la hace el solo. Es como... Yo creo que es individual incluso, ¿eh? O sea, puedes pasar si quieres, pero... Métete, amigo. ¿Vale? Ay, tío. Es que ese es muy grande, ¿no? Yo creo que ese para el tiro de 3 es complicado, ¿no? No tiene pinta de tener muy buen nivel. Al tacker es a quien hay que pasarle, yo creo. Vamos, llevamos 2. Solo 2, tío. Ha sido un poco mierda, ¿eh? La verdad. Vale, esta subidita. Próximo ejercicio. Vamos para allá, a ver qué se viene. Juega un partido de exhibición de 5 contra 5 para ver quién gana. Ok. Ah, vale, que yo estoy aquí, digo, ¿dónde está mi marca? Vale. Venimos por aquí, a ver si puedo pillar ahí rebote. Nada, no hace falta, vale. Empezamos bien. Qué guapo se ve el parqué, chaval. Dios, qué detalle, tío, brutal, Vale, cierro por aquí. Cuidado que se viene. Se la puedo quitar o algo. Venga ya, ¿falta de qué, tío? Joder, cada vez que le hago intento robársela, le hago falta, tío. Joder, no veas, ¿no? No se puede. Lo de la de verdad que el tema de defensa en NBA es jodidísimo, tío. Se viene. Vale, buenísima. Me pide entrar por aquí. Me hacen un bloqueo, parece. ¿Me la juego o qué? Ah, un poco tarde. Vale, paso. Tengo ahí con mi colega. Y vale, recibo de nuevo. Se la pongo aquí al de atrás, que la estamos liando mucho. Me hacen un bloqueo aquí. Voy a penetrar, tío.
Oh, qué pena, tío. Punteado 28%. Estaba muy marcado, parece, ¿no? Es que hasta que no tenga más nivel, tío, de 3, jodidísimo, ¿eh? Se viene. Buenísima, venga, va, vamos para arriba. Supone los visitantes somos nosotros, creo, ¿no? Vamos a hacer un bloqueo aquí. Yo entro por aquí. Devuelvo. ¡Vamos! Eso es, tío. 5-0. Está guapo, tío, el tema de los entrenamientos. Me mola un montón, ¿eh? El rollito este. Lo que pasa es que no veo una mierda, tío, ahora. Bueno. Vale, nuestra. Vámonos. Vale, me tengo que abrir. Vale, nah, esa es facilita, ¿no? Ahí está, 7-0, chaval, vaya currazo, ¿no? Te quedan 3 minutos. ¿Dónde está mi marca? Aquí, llegando. ¡Ostras, chaval! Uf. Vaya matecito, ¿eh? Madre mía, hasta luego. Se han cabreado, ¿eh? Vale, busco mi posición. Volvemos. Bloqueo. ¿Bloqueo doble o cómo es esto, tío? ¿Vale? El envidia este va volando, ¿eh? Qué barbaridad, macho. Venga, va, tapamos. Que no, no le quiero meter la mano porque me va a hacer falta. O sea, me va a pitar falta. Uy, 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 uy. ¿Y ese quién es, tío? Que va volando el colega. Es brutal, macho. Ahí nos abrimos de nuevo. Se la va a hacer el Maxi este, ¿no? Me la pone a mí, tío. Oh, es que sin lo del indicador me va a costar la propia vida, ¿eh? Me mola, que me la haya dejado, la verdad. No me la esperaba, sinceramente. Ah, otra vez falta. Es que no puedo hacer nada, ¿eh? Karma, ahora por polo. No puedo hacer nada, macho. A la mínima que intenta ir robar o algo, pam, falta, falta, falta. Joder, macho. Se ve que tengo mucha fuerza, boludo. Se viene. Se viene, se viene. Cuidado el pase de nuevo. Nah, ni de coña mete eso. Vámonos. Me abro un poquito. No sé lo que hay que hacer aquí, ¿vale? Venimos. Entramos. Bueno, madre mía, tú. Qué carencias. Nos remontan el partido, ¿eh? Uf. Vale, me abro. Ah, viene bien para practicar, la verdad, ¿eh? ¿Vale? Oh, tío. Fuera de banda, ¿eh? ¿A qué juegas? Soy alero. ¿Y por qué no la pido? Porque me mola más jugar... Quizá con un toque un poquito más real, digamos. Dependiendo de la jugada que me marque el entrenador. ¡Uy! ¡Vamos! Entiendo que he molestado y ha salido bien. Joder, ya hace el envidia esto una falta. Ah, no, ha sido falta de ellos, ¿no? A ver, toco aquí. Ahí está. Vámonos. Si te fijas ahí me marcan siempre jugada y así pues no tengo que pedirla. Y digamos que no estoy todo el rato abusando, que es lo que se suele ver, lo típico, ¿no? ¡Uy! Me han hecho una falta, ¿eh? A ver qué tal se me da, tío. No hay transición, ¿no? Vale, pues al lío. Ay, tarde, tío. Bueno, tengo otro intento. ¿Vale? ¡Excelente, chaval! La idea por la que me he quitado lo del indicador es porque se supone que aumenta la brecha del verde. Aumenta cuando tienes el indicador quitado, ¿vale? Es como una bonificación que hace, pues, el propio videojuego. Para que, pues, te acabes quitando el indicador. Evidentemente es difícil. Es jodido. Pero además queda más real y tal y está guay, ¿no? Vale, han hecho otra falta por ahí. Lloviendo ahí a muerte, ¿eh? José, ¿le qué dice? A ver, es el primer día, ¿eh? Calma, calma, chicos. Podréis... Aceptaré vuestras críticas. Que no son constructivas. A partir del 24. De momento de esta semana estamos ahí aprendiendo poco a poco, ¿no? Venga, no está mal, ¿eh? 12-5 por ahora, vamos ganando. Voy a cubrir aquí a la banda. Vale, vámonos.
Ah, me la han pasado directamente a mí. Pues me la hago. Uy, chaval. Pues no, no me la he hecho. Fuera de banda otra vez, tío. Pero esta gente es boba, loco. Me la quitan fácil, en el intento de bandeja y eso, Vale, tapo aquí a la derecha. Se le acaba el tiempo. Vale. Vamos, la hemos sacado, ni tan mal, Para hacer verde hay que ser bueno, Sí, sí. Vale, ¿ya ha terminado o qué? A ver, yo puedo seleccionar y en teoría debería tener una más, ¿no? Supuestamente. A ver. Acá tengo cuatro restantes, de hecho, A ver, me interesaría mejorar en tiro, tío. A tope, ¿no? Tiro de agilidad. A ver este de qué va. Este no lo he hecho, Lanza desde diferentes ubicaciones y lanza el tiro para moverte en la siguiente ubicación tan rápido como puedas. Corre alrededor de los conos en mitad de la pista para avanzar. No te des tiros consecutivos para restar 10 segundos al tiempo. Ok. Ah, tiro desde aquí. Vale, excelente. Y ahora vengo por aquí. Pim, pam, pum. Y vuelvo. Vale, excelente. Ahora vengo por aquí. Pim, pam, pum. Y vuelvo. Vale. Ah, pronto. Ah, otra vez desde aquí. Qué pena, tío. Vale, excelente. Te va a hacer tres seguidos, supuestamente, ¿no? Aquí. Ole. Ey, por el otro lado. Me choco con el cono, tío, del demonio. El cono este. ¿Quién lo ha puesto, macho? Ha echado Tital Plu ahí al cono. Vamos. Ah, tarde. Tarde. Pronto. Excelente. Bueno, ahí ha estado, ¿no? Poquito ha subido, pero bueno, algo es algo. Vale, ¿y se supone que tengo por ahí más disponibles o cómo, tío? Oye, ¿los ejercicios restantes se acumulan? Pregunta tonta. Para alguien que juegue normalmente al NBA y tal. Por ejemplo, si yo ahora me voy a jugar, ¿estos tres que tengo restantes se me acumulan para después del siguiente partido? ¿O los voy perdiendo? ¿Los voy perdiendo o qué? Entonces renta ir entrenando sí o sí, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo va la historia? Tiro lentísimo, Entonces me renta ir haciendo sí o sí, supongo, ¿no? En cada práctica tengo cuatro. Pero aparte del entrenamiento que me marque el entrenador y tal. Si los haces bien, si no los pierdes. Ah, amigo. Vale. ¿Y qué creéis que renta más? ¿Jugar partidos o entrenar? O quiero decir, ¿creéis que si juego más partidos de seguido realmente voy a subir igual que si entreno? En el sentido de que a lo mejor no me renta tanto tampoco estar ahí entrenando. ¿Entrenar renta más que jugar partidos? Es que lo veo un poco aburrido, ¿no? O sea, echarme un entreno vale, pero tirarme aquí 3 horas entrenando es como, ¿no? O sea, a mí no me importa entrenar para practicar, digamos, fuera de cámaras, aunque no me den puntos, ¿vale? Simplemente por practicar jugadas, hacer cosas del juego y tal, hacer piando nivel, ¿no? Pero digamos que por los puntos en sí creo que para más diversión para el espectador yo creo que es mejor jugar partidos, ¿no? ¿Qué pasa, Herning? ¿Cómo estamos, loco? Placer verte por aquí, hombre. Yo los primeros 20 partidos hacía su entrenamiento. Ahora se me hace muy repetitivo. ¿Sabes? Que yo creo al final que como tal realmente, ¿no, José? Tú puedes llegar al máximo de las insignias sin entrenar, entiendo, ¿no? O sea, no creo que tengas que estar recurriendo a entrenar después de cada partido, ¿no? ¿O me equivoco? O sea, al final yo creo que será, digamos, un acompañamiento por si quieres ir subiendo a lo mejor una manera un poquito más rápida al tema de las insignias quizá sin tener que jugar tanto, ¿no? Y quizá a lo mejor de un partido a otro, pues... O en una temporada poder ver un mayor crecimiento que si simplemente te centras en jugar partidos, ¿no? Corregidme si me equivoco, pero yo creo que al final es eso, ¿no? Porque lo mismo que me están dando aquí me lo dan terminar el partido, solo que me lo dan en todo. No solo me dan en tiro cuando completo un ejercicio de tiro, sino que me dan finalización, tiro, organización y defensa-rebote. Como me han dado antes con el entreno global. Entonces creo, tío, que probablemente yo entrene fuera de cámaras y tal, pero para hacerlo un poquito más, yo creo que divertido, ¿no? A la vista y eso, al público. Teniendo en cuenta que es una serie en plan para eso, para otros y demás. No es solo yo jugando for fun o sacando el máximo rendimiento al grindeo de nivel, que no es el objetivo tampoco.
pues quizá eso, practico un poco sin estar en directo y esto que se hace repetitivo jugándolo, imagínate viéndolo, pues lo dejo un poco para otro momento, ¿no? Entrenar suele rentar al principio para sacarte las insignias más básicas, ¿no? Pero ahora ha cambiado la cosa, ¿eh, Angelito? Ahora digamos que te cuesta lo mismo sacar una insignia u otra, ¿eh? Lo que te van dando es como puntos, ¿no? Y con los puntos que vayas consiguiendo en según qué zona, mira, digamos que yo tengo puntos, creo, que es así, ¿no? Yo tengo finalización 0, tiro estilla de camino para ganar una, organización, pues eso, 0, 0, 0, pero digamos que cuando llegue al máximo de finalización me darán un punto que podré gastar en potenciar insignias. Creo que es así, ¿no? Si no me equivoco. O sea, no por hacer X cosas muchas veces desbloqueas insignias. Eso es a lo que me refiero. En plan, entrenas tiros y te van subiendo puntos hasta que completas uno entero y te dan un punto para que lo gastes en insignia, básicamente. Me refiero a que con las que ganas, eliges las que quieras y mejoras las más útiles. Ah, eso sí, claro. Pero que me refiero a que jugando partidos te da puntos en todo. En finalización, tiro, organización y defensa, rebote. Creo, ¿eh? Me ha parecido ver jugando el partido de antes, ¿eh? No estoy ahora 100% seguro, pero juraría que sí, ¿no? Que por cierto, aquí están los atributos, ya podría ir gastando puntitos que tengo por ahí de monedas. Realmente, para gastar igual... Igual metería tiro de media distancia, tiro libre. Me gustaría subir aquí, pero... Vale, igual 77.000 me queda un poco corto todavía, ¿no? Pero podríamos subir... Esto subiría a 75 y lo tengo ahora mismo en 69, ¿no? También el físico creo que va a ser súper súper importante el subirlo, ¿no? Pero donde me veo más jodido es en el tiro a media distancia y tiro de 3. Y creo que esto lo intentaría buffar cuanto antes. Y luego ya me centraré en lo demás. Quizá, ¿eh? Yo le voy a meter aquí a tope, ¿eh? Sí, compramos. A la mierda. Pam. Apagar, apagar, ¿eh? Todo lo que hagas en ese partido. ¿A qué te refieres con eso? Ah, o sea, que no me sube... ¿Me sube en función a cómo me fue o cómo va la historia? Raspo el follow ahí a Chico López. Bienvenido, tío. O sea, no me sube, digamos, de manera... Voy a poner, por cierto, esto por aquí, que no se estaba viendo, las alertas de los follows y tal. No me sube en función de... Y el chat también lo quiero poner por otro lado, tío, pero tengo que ver dónde queda mejor. No me sube simplemente por jugar el partido, sino que me sube más o menos en función de lo que haya hecho, ¿no? Con los partidos te dan puntos de insignia dependiendo del partido que hagas. Es decir, si metes muchos triples te dan mucho en tiro. Si dan muchas asistencias, pues de base, ¿no? Vale, 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 vale. Y te dan un mínimo de media siempre, en todo. En plan, te dan un mínimo y luego ya lo puedes subir en función de lo que hagas. O te pueden dar cero, por ejemplo, en finalización. Esa es mi pregunta. Si no, por ejemplo, si no he finalizado nada, ¿podrían darme cero en finalización? No creo, ¿no? Es que no lo he visto antes, tío. Y no estaba muy seguro de... Pues no estoy muy seguro de eso, pues os pregunto. Pero no creo, ¿no? Que se dé el caso de que te den cero en algo, ¿no? Yo creo que por poco que hagas, un mínimo te subirá, ¿no? Jugando algún partido, ¿no? Si por poco que haga me sube, me suena que podían dar cero, pero llevo sin jugar 2 años, ¿no? Voy a echarme un partido más. Voy a echarme un partido más, creo que voy bien de tiempo, ¿no? Voy justito. Pero me voy a echar un partido más y vamos a comprobarlo ya que estamos. Así salimos de dudas, que si no me va a comer por dentro las ansias de saberlo hasta el siguiente directo. Y lo vemos, porque si en teoría juegue, como estoy jugando ahora, que no hago gran cosa, me da puntos en todo, pues igual paso a entrenar, ¿eh? Lo gastaré a lo mejor fuera de cámaras, al menos los 4 del último partido. Pero si juego 2-3 partidos, pues igual se me pierden 8 entrenos de los que podía hacer, ¿no? Mira, los partidos que te enseñé, yo el otro día no conseguía puntos de tiro, ¿no? ¿No conseguiste puntos de tiro de ninguna manera al final del partido? ¿En serio? Hostia. Claro, es que si te pones así, pues igual entonces renta entrenar. Lo visto, ¿no? Vale, vamos a ir directamente al grano, ¿eh? Vamos a ir al lío, que paso hemos estado entrenando, que no se diga. Empezamos de suplentes. A ver qué tal arranca la cosa. Este lo veo con más opciones de ganarlo igual, ¿no? Vamos a ver cómo nos ponemos. De hecho, 6-18. Vamos ganando. Vale, salimos con emparejados a Daniel House. A ver qué tal.
Vale, cubrimos. Tapamos aquí lo mejor que se pueda y venga, a ver qué se cuece, ¿no? Para detener la racha. Vale, ya nuestra. Seguro que se lamenta por haber fallado eso. No tengo jugada aquí. El balón le llega a Max. Oh, qué mierda esa. Fuera de banda. Filadelfia conservará la posesión. Consiguen cortar el pase con esa buena defensa. Una fracción de segundo más rápido y ya estarían corriendo hacia vale, la canasta. Vale, somos nosotros los que pasamos. Me tengo que esperar a que venga el tío de aquí. Esa es. Les van a pitar 5 segundos. ¿Qué dices? ¿En serio? Es que han tardado mucho, ¿no? En moverse, tío. Yo estaba esperando a que se hiciera la jugada, macho. Vaya F, tío. Ahora las cosas no les están saliendo muy bien. Venga, va, se puede, equipo. Deben cambiar algún jugador para buscar algo diferente que pueda funcionar. Y sí, rentable. Entra. Buen trabajo en el poste. Por ejemplo, el justo cuando hemos entrado, el tío que se acaba de la banda se ha tirado 3/4 de hora, ahí, literal, ¿no? Qué rápido han pasado 5 segundos. Vale, esta jugada es para mí igual, ¿o qué? Venimos aquí. Poco más de 3 minutos y medio del primer cuarto. Vale, la ganamos. Casi. Aquí tenemos a House. Venga, va, tapamos. Anota el tiro desde el poste. Flipas, ¿eh? Una gran finalización. La defensa ha sido tiro bien punteado, pone por ahí. Vale, me meto por aquí. Arrastramos. Volvemos. Nos movemos. ¡Guau, chaval! Las piezas no están anotando en defensa, Jorge. Para nada, Anthony. Los rivales están anotando con mucha consistencia. Vale, tapamos aquí. Graham en el exterior. Lanza un triple. Tenemos 40 segundos todavía. No entra. A ver si hacemos alguna. Y les llega el turno a los 76ers. Va a abrirse. Y aquí está Milton. Se la va a hacer el solito, ¿no? Ahí va. No soy el único que falla los triples, ¿eh? Están reboteando con muchas ganas. Sí, acabamos de empezar y ya cuentan con una gran ventaja en este apartado. Vale, cierro aquí. A ver qué hace el colega. Movimientos varios ahí. Yo creo que va a intentar penetrar, ¿eh? Uf, pues no. No acierta con el triple. Bueno, estaban esperando a que terminara igual, ¿no? No pido la bola nunca, no. Digamos que juego un poco en base a lo que ellos me van diciendo, ¿no? No sé qué me ha subido, no me ha dado tiempo a verlo, ¿eh? Bueno, de todos modos, al final del partido estaré atento, que ahí se verá lo que me ha dado en general, ¿no? Vale, pues vamos al segundo cuarto. Salimos a falta de 2 minutos. Vamos ganando, pero por menos. A ver qué tal. Solo me han dado defensa ahora, ¿no? Bueno, tened en cuenta que ya me han dado algo de defensa, ¿vale? Ya es como que ya... Con la defensa hemos cumplido. A ver si nos da un poquito en todo. Yo sí, eso se cumple contento en ese sentido, ¿no? Lo que no quiero es que se me queden cojas cosas, ¿no? Lleva 11 puntos en el partido. Entiendo que habrá algún partido, me den más una cosa que otra, pero bueno, me vale igual. En el poste alto, trabajando sobre Collins. La va a buscar de 3. Está desmarcadísimo. Para adentro. Cuando estás solo abierto puedes pedir la bola. Es algo natural también. Aunque normalmente no te dejan solo. Sí, rara vez me quedo solo ahí, ¿eh? Se coloca para el bloqueo. Va a abrir, ¿no? A casi 3 metros. Bueno, vaya tapón saco mío. Toma, otro más. Se ya no almuerza hoy, ¿eh? Bueno, me tengo que quedar aquí. En el exterior. El balón le llega a Embiid. Prueba desde la línea de fondo. Esa es. Canasta, la número 5 para él. Su serie hoy es de 5 de 8. Ahí tengo que ir mejorando poco a poco, ¿no? En la lectura, como decir, de... Una clase magistral. Bueno, de es que me he liado, tío. No sé por qué pensaba que era otro. Se nota que llevo 2 días jugando al juego, ¿eh? Me tengo que ir pillando el rollo a nivel de... Tener un poquito más de libertad a la hora de hacer según qué cosas, ¿no? Pero bueno, aún soy muy verde. Estoy muy verde para eso, tío. Poco a poco, no tengo prisa, la verdad. Vamos ahí, eso es. Ah, estamos reventando, ¿eh? Esto se gana 100%. No está mal. 3 de sus 5 últimas canastas han sido desde más allá de la línea de 3 puntos. Aquí tenemos el bloqueo ese.
Collins tiene el balón. Que yo creo que me han cambiado la marca, es que no sé, pero a veces me da la sensación de que me las cambian, tío. Me tienen ahí luego perdido. El balón ha salido, los Spurs conservan la posesión. Venga, vamos ahí. ¿Nos van a sentar algo o no? El balón le llega a Sohan. Quedan 5 segundos de posesión. ¿Vale? ¡Falla! Hemos Vámonos. Visto que la ventaja a ver de la que nos mandan se debe a que han controlado los rebotes durante la mayor parte del partido. Hay que felicitarles por su esfuerzo. Ojo, estaba tapadísimo, Ah, pero esa la mete sin problema. Ahí está. También rinde sus frutos. Luchar por los rebotes en ataque. Personaje está cojo en tiro, ya que abuso mucho de mates. Ver, un segundo de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Esto está guay, que en función de cómo juegues, pues suban más en una cosa que en otra, ¿no? Madera, etcétera. Y como cojo 1000 rebotes y hago 1000 asistencias, el resto también sube, ¿no? Debes llegar a las finales de NBA. Que va, Fran. Por supuesto, aprenderás con horas de juego y lo irás disfrutando cada vez. Seguro, seguro. 100%. Ya me está molando y no tengo ni puñetera idea. Imagínate, ¿no? ¿Pero qué estaba haciendo? Es que estaba leyendo el chat, chavales. Pero la falta está por mi culpa. Puede ser. Esto es por mi culpa lo que ha pasado. No tengo ni idea, ¿eh? Ah, sí, así por mi culpa. Hostia. Ah, porque me habían pasado a mí la pelota y estaba sin avanzar. Vale, es que no puedo leer ni el chat, macho. Así vamos, 5 segundos de posesión. Doy por hecho que la va a subir el base y cuando me la dan, pues tía, mira. El balón ha salido, los Spurs conservan. Bienvenidos a aprendiendo a jugar a la NBA, chicos. Es lo que hay, ¿no? Venga, Leo. Aquí, si queréis ver a un pro, creo que sabéis cómo va a ganar. Buena posesión defensiva, vale. A ver lo que nos sube ahora, tío. Nos van a sentar, ¿no? Ah, todavía no. Ah, pues tenemos un segundo, ¿no? Maravilloso. El reloj marca el final de la ¡Ey! Joder, no estoy atento. ¿Qué ha subido, tío? No sé qué ha subido, loco. Bueno, si alguien lo sabe, que lo comente por ahí. Nada. No ha visto una pelota de baloncesto en su vida. La verdad es que sí, ¿eh? Pero el juego lo juega poco. Típico de preguntas que espera. Claro, pero es que el tipo de preguntas o las cometo o no te las puedo hacer porque las desconozco en sí. O sea, ¿cómo voy a preguntar algo que no sé? ¿Sabes? Eso al final te lo da pues el ir jugando y tal. Es lo bueno de jugar aquí en directo, que al final vosotros sí sabéis y me vais diciendo un poquito. Puedo hacer tal cosa, hacer todo otro, ¿no? Mira, subió en defensa. Ah, coño, si lo veo ahí. Si pone un 200, loco. Yo estaba viendo a ver si en el marquito de la insignia se veía algo, pero si sale el número, coño. Ya sé cómo sabéis vosotros que sube o no sube. Me está subiendo a muerte en defensa, pero ya está, ¿no? Maravilloso. Que es imposible, ¿no? Bueno, poco a poco, chicos, poco a poco, tampoco. El balón queda suelto. Vale. Aquí está Milton. Uf, ya pase. Vamos ahí. No están tan agresivos con el tiro exterior como en la primera parte. Van a jugar con la ventaja. Que tampoco quiero, ya os digo, tampoco quiero abusar, ¿sabes? Podría perfectamente jugar a pedirla todo el rato y hacer aquí de base, escolta, alero, pívot a la pívot. Y ser super dios. Pero no creo que sea. Un bloqueo. No tengo prisa. Vamos ahí. Antonio falla una vez más. Han marcado la diferencia bajo los tableros, Anthony. La diferencia en los rebotes y en el marcador es muy patente. Vale, vuelo por aquí. La juega Milton. Con 5 puntos. Yo ya os digo, yo espero que. También es que hay que ver un poco cómo va la movida, ¿no? Pero yo espero que poco a poco. Si voy pillando, digamos, más peso en el equipo, pues digamos que las jugadas que vayan haciendo, digamos que dentro del catálogo, pues yo sea más importante en ellas, ¿no? Y también conforme vaya subiendo con créditos en los puntos, pues seguramente si tengo un tiro libre lo meta con más probabilidades ahora que soy malísimo. Entonces, bueno, yo creo que al final es cuestión de tener paciencia, ¿no? Va, ha subido en defensa un montón. Y nos queda un último cuarto, creo, ¿no? Del Wolves Fargo Center. Vamos para allá. Llegados a este cuarto con el marcador. ¿Qué tenemos de tiempo? 5 minutos. Creo que la tónica cambie mucho. Johnson con el bloqueo. ¿Vale? No tiene éxito. Es un mal fallo. Debió haber aprovechado el error de la defensa.
El balón le llega. Esa es tuya, amigo. Vamos, Lucho. Anotar en la zona les está resultando demasiado fácil, Antonio. Venga, tapamos aquí. Sí, Jorge, están imparables en la zona. Están atacándola sin piedad y la defensa no se ha resistido demasiado. Graham. Y rebota en la base, vale, del aro. Está jugando sin confianza. No ha anotado ni una canasta. Me quedo por dentro. Me ha cambiado por aquí un poco el enfoque, ¿no? Bueno, me quedo aquí abierto ya. Y suena el silbato. Le han hecho una falta dura. Que no espere la gente que una semana tengo a Tojota. Exacto, es que no es el objetivo, ni mucho menos. ¿Y por qué no le pides a tu jugador que sea más ofensivo? Estero puntos es malo. Pues tampoco tengo prisa a sacar puntos. Así me siento en FM, yo voy aprendiendo las mil funciones y entenderás más si te veo jugar a ti y haces casi todo automático. Claro, es que es eso, tío. Que no hay que pretender aquí que todo sea perfecto. Que yo sé que muchos no lo pretendéis, pero otros, pues supongo que sí, ¿no? O sea, aquí todo va despacito y con buena letra. Poquito a poco aprendiendo, sintiéndose uno un poquito más suelto, en definitiva. Pero ya os digo, si con que suba un poquito en cada partido, en cada cosa, yo estoy contento. O sea, tampoco necesito que corra esto en subir súper rápido en todo, ¿no? Ya irá subiendo, chicos. No se viene, ¿eh? Vale, nuestra. Vaya el tiro triple. Abrimos rápido. Menos de 3 minutos y medio del último cuarto. Yo lo que espero es eso, que sea dinámico y que en función de que yo vaya haciendo mejor resultado del juego, el juego me genere más jugadas en las que yo sea importante, por así decirlo, ¿no? Vamos ahí. El mérito de esa canasta es del autor de ese gran pase a la zona. Pero para coger peso hay que meter alguno, pero no hay prisa, inhalo. O sea, ya os digo, chicos, segundo episodio. Es el tercer partido, ¿no? Que ya te digo, muchos tenéis un poco una dinámica de jugar los videojuegos. ¿Lo lograrán? Que yo lo respeto, pero no es la mía, ¿sabes? Deben negociar mejor la salida del bloqueo. Voy más no tengo ninguna prisa. La única que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. Vale, vamos. Ahora sí, el que la sube. Esa es. Bloqueo de Harrell. Justo antes pasó igual. Yo estaba esperando a que mi compañero hiciera la jugada y llegó tarde y por eso me pitaron la mierda esa. El rebote es para los Spurs. Cuesta mucho impedir que este jugador anote en la zona. Excelente defensa. Venga, tapamos. Bueno. Qué bien ha hecho el bloqueo ahí el equipo. Esto antes deberían haber jugado así desde el salto inicial. Muy bestia. Lo que siempre se dice, es poco y tarde, pero al menos ya tienen algo que analizar de cara al siguiente partido. Vale, esta viene para mí, creo, ¿no? A la zona. ¡Dale! ¡Vamos! Está guapo, tío. Es que eso es lo que quiero, tío. De vez en cuando. Es que soy un rookie. ¿Qué esperáis? Que sea. Es que todo el mundo pretende, o mucha gente pretende que. Que ahora tu personaje sea el próximo, qué sé yo, Tony Parker, ¿sabes? Si eres un base o algo de eso. O sea, es el próximo Michael Jordan. No es mi objetivo, ¿sabes? Mi objetivo es ser un buen jugador de NBA con este personaje, pero sin más. Aprender es mi objetivo. No hay prisa, ¿sabes? Entonces, bueno, si meto un par de puntos por partido y actúo más como especialista en un equipo que como, bueno, como octavo hombre, pues me da igual, ¿sabes? Que de hecho es la idea, en realidad, ¿no? Que se note que somos novatillos. Vale, pues yo creo que están ya esperando que acabe, ¿no? Ahí está, 71-98. Vaya currazo le hemos dado aquí a esta peña, ¿eh? Brutal. Vamos ahí. A poco vaya aprendiendo y a moverte, buscará huecos incluso fuera de jugada y harás más puntitos. Yo también te digo que algunas que veas que estás solo, pidas la pelotita, ¿no? Que eso es lógico y sí, tal cual, lo iré haciendo. Pero no, igual no lo hago porque me fallo un poco pues la capacidad como para valorar que estoy verdaderamente solo, ¿sabes? Quizás eso ya es fallo mío de desconocimiento del deporte como tal. Y de desconocimiento también del juego, pero poco a poco iré viendo un poquito con más facilidad ese tipo de cosas, ¿no? Al principio es normal que me guíe mucho lo que me marcan porque si no me pierdo, básicamente, ¿no? Vale, pues ahí está un poquito la subida. Mira, nos han dado en organización, en defensa y en finalización. En tiro no, porque no hemos metido ninguna, básicamente, ¿no? Pero vamos, que con poco que metamos, pues nos irá dando también. O sea, al final, tío, me mola, como te digo. Y lo que haré, pues básicamente será, fuera de cámaras, pues probablemente entrenar y así no meteros el texto a vosotros. Y ya está, y bueno, entrenaré poquito, no será mucho, o gastaré, digamos, todo a lo mejor en tiro al principio,
si veo que lo que no me están dando nunca, ¿no? Si en la oficina de Ashley tenemos alguna idea para que empieces a ganarte a la ciudad y creo que te van a encantar. Dice por ahí Ashley, cosita que veremos ya en el siguiente episodio. Si os está gustando, ya sabéis, manita arriba, comentario y nos vemos en la próxima, señores.